¿Qué tal? Estamos de regreso. Esto es Biosalud. El doctor Gabriel Pérez Corona, que no acostumbra a traer invitados, en esta ocasión es una excepción. Y qué bueno que la hizo, porque es un tema por demás importante, por demás trascendente y además muy actual. Le acompaña Aline Hernando, la primera mujer transgénero de Guanajuato. Así es, muy buenas tardes y pues muchas gracias por haberme invitado. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás, por favor? Las damas primero, señor. Gracias a ambos, por estar aquí. Platícanos un poco, porque luego hay gente que no domina la terminología. ¿Qué quiere decir transgénero? Bueno, transgénero tiene esta parte. Yo le preguntaba a ella. Venga, que primero las damas. Venga, sí, perdón, me adelanté. Bien, Elin. Transgénero, bueno, pues ya prácticamente viene siendo lo más parecido a una mujer, no completamente, ya que pues tenemos muy en claro que para ser una mujer, pues obviamente hay funciones que no podemos desempeñar, pero pues en imagen, en sentimientos, en muchas cosas, podemos ser lo más apegado a. Y esto ya con muchas experiencias previas de algunos años para acá. Gabriel, ahora sí tú platícame. Sí, bueno, aquí cuando haces... cuando es el nacimiento, la concepción, obviamente tienes un género conscripto entre hombre y mujer. Hay intersexo. Los cromosomas. Exacto. XY. Pero hay intersexos cuando, por ejemplo, hay desarrollado uno, factores cruzados, donde puedes tener un gran clítoris o un pequeño pene. Pero también hay asuntos cromosómicos, ¿no? Así es. Que podría tener 2XY. Así es. Estos son jugadas. Corrígeme si digo burradas. No, jamás. Es un ajedrez. Es un ajedrez cromosómico que no va a los pares clásicos de XXY. Entonces, bueno, después de esto, en los casos donde tú tienes una conducta, tienes una personalidad y, por supuesto, tienes un temperamento. Aquí es cuando, por ejemplo... La diferencia entre sexo y género. Exacto. En este caso, Aline, por digamos ejemplo... que tú eras sexo masculino, pero te sentías de género femenino. Así es. ¿Desde cuándo lo supiste? Desde siempre. Te interrumpo porque... Por favor, señor. Para seguir aquí una secuencia. Claro. A ver, plática un poco de tu experiencia vital, lo que tú quieras contarnos. ¿Cómo era ser una mujer en el cuerpo de un hombre, en el caso de un niño? Pues yo creo que es muy difícil, pues en cada una de sus etapas, yo creo que hubo obstáculos, pues puede ser lo que es en el lado de la educación, trabajos, de todo, un largo proceso. Sobre todo lo que viene siendo la aceptación a sí mismo, yo creo que es lo más difícil. ¿Pero tenías dudas o no tenías dudas? ¿Cómo enfrentabas el tema cultural con tu tema interno? Tenía dudas respecto a lo que era... a lo que pensaba a lo mejor la sociedad. Dentro de mi persona yo siempre supe que era una niña, pues atrapada a lo mejor en un cuerpo incorrecto, pero obviamente pues sí había mucha temática sobre que era incorrecto, ya sea por la religión, por la sociedad, por la familia, por tantas y tantas y tantas cosas. Tú eres de aquí. Entonces, de León, Ali. Así es, yo soy de León, Guanajuato. Y pues sí, esto es lo que se presenta. Y pues sí, ha sido a lo mejor muy, muy difícil en sus... Pero esta decisión de cambiar de sexo, ajá, ¿la tomas ya adulto? O sí, adulta. Adulta. Adulta, perdón. Ya adulta. Sí, así es. De hecho, mi comienzo de transformación empieza desde los 18 años, perdón, con hormonas, para empezar lo que es el cambio poco a poco. O sea, muy joven, pues. Sí, así, ¿no?, es. Digo, eres joven, pues, pero... Gracias. Sí, entonces empezamos lo que es ese proceso. Más tarde conozco, gracias al doctor Gabriel, y pues me pongo en sus manos y es el que me ha dado un seguimiento más. Aquí resulta muy interesante. Como médico, ¿qué pasa cuando se te plantea un caso así? Hay que tener también un criterio. Sí, claro. Abierto y generoso, ¿no? Sí, sí, sí. No es algo, primero, una frontera humana. Y así sí te saca de balance al principio, ¿o no? No, como persona yo fui creado en un recinto familiar de mucho respeto, de correcciones formales, pero también de un respaldo propositivo hacia Dios y el ser humano. Entonces,
A mí me parece que la frontera es de pensamiento, de voluntad. Yo le admiro a Lynn y, esa valentía, esa gallardía y ese cumplir el sueño. Me da la impresión que nosotros como médicos con bata digna y orgullosa, debes de abrazar a tu paciente. Ella no venía que yo le hiciera un prejuicio. Ella viene con una esperanza. Y de tu consulta o de tu voz tiene que nacer una fe y una propuesta para lo que ella decida hacer como felicidad. Entonces, ahí es donde yo la escucho, lo reflexiono y, por supuesto, me pongo a estudiar. ¿Fue el primer médico que viste, Lee? No, yo había visto otros médicos y pues realmente sí tenía bastante miedo, lo que comentaba con él hace un momento. Había tratado ya con psicólogo desde el principio, que me llevaron mis papás de cuando tenía 14, 15 años aproximadamente. Entonces, debido a la falta de cultura de estos temas, pues este doctor se le hizo fácil, me inyecta testosterona, lo que afectó mucho. Para tratar de que fueras un hombre. Aparte, supuestamente. ¿Pero con tu voluntad? No. ¿Contra tu voluntad? Contra mi voluntad. ¿Siendo menor de edad? Sí, era menor de edad. Entonces, pues, lamentablemente yo tenía mucho miedo a los doctores, a los psicólogos, a todos estos asuntos. Afortunadamente, en un tiempo, lo conozco a él, vi que era una persona muy humana, muy profesional. Entonces me dio una explicación muy extensa de lo que era el tema, me dio mucha confianza y pues de ahí creo que nace una amistad y pues el dejarme llevar. ¿Estuviste acompañada también de algún psicólogo en este proceso? Digo, esto, aparte sí. De estos que te llevaban tus papás de niño, de niña. Bueno, en esa época eras niña. Sí, claro. Pero eras internamente niña. Pero ahora ya, para tomar la decisión de la operación de cambio de sexo, ¿viste algún psicólogo? Anteriormente había visto una psicóloga, entonces fue también un gran apoyo. También fue la persona a la que me había dado también un poco más confianza, cuando empecé como que a tener un poco, a perder a lo mejor un poco más de miedo, tener más seguridad en mi persona, en lo que quiero y a dónde voy. Muy bien. A ver, y luego, ¿es una operación sencilla, es complicada, tiene riesgos? No, bueno, ¿no la habías hecho nunca? ¿Es el primer caso? No. Yo había hecho, por ejemplo, bueno, mi entrenamiento en oncología urológica te permite hacer penectomías, por ejemplo, por cáncer, por supuesto, asociado a virus de papiloma humano y demás. Eso se llama emasculación. Yo en mi pensamiento, en mi entrenamiento en trasplantes, tuve la fortuna con Martín Iglesias en la Ciudad de México hace 10 años o poco más, que tratamos de hacer el primer injerto del país y Latinoamérica, tengo entendido, de un injerto peneano. Lo hicimos y lo intentamos hacer, él desde la parte de la cirugía plástica, yo desde la parte de la urología, del brazo derecho no funcionó, un injerto de pene, tomando piel, tomando parte de músculo y el que se llama pedículo vascular y nervioso. Entonces lo transportamos en un paciente intersexo hacia los genitales, que esta persona no había tenido un desarrollo peneano, parecía un clítoris pequeño. Entonces, eso lo intentamos, no tuvo la suficiente presión vascular. Después de ahí, recuerdo 6 meses después... O sea, la operación, digamos, fracasó. Fracasó. 8 meses después lo intentamos del brazo contralateral, porque insistíamos y tampoco. De ahí nos metimos a todo lo que son conejos, ratones, hacer muchísima cirugía microvascular. Entonces, eso es investigación médica. Sí, claro, yo te podría... ¿Lo publicaste? Sí. Eso lamentablemente no lo publicamos porque, bueno, no tuvo el impacto que nosotros deseábamos y también no tuvimos una buena mirada en aquel entonces. Pero bueno, fue un buen intento, fue algo con mucho valor, con mucho atrevimiento. Lo hicimos en el Instituto Nacional de la Nutrición Salvador Subirán. Después de eso yo te podría decir que sí, me puse a operar ratones y cirugía microvascular, pero como no tienes una idea, hasta que
Y el deseo siempre de hacer un trasplante de pene. Que hoy a la fecha, bueno... Como un reto para un urólogo. Como un reto, sí, un reto personal. Llega Lynn y en esto, bueno, las partes que hacemos son proporcionales al reto de hacer una resignación. ¿Qué tienes que hacer? Retirar el pene, retirar el escroto, ambos testículos, cordones, saberlo cerrar, pero crear una vagina nueva. Es una operación de reconstrucción micro, bueno, ¿no? Sí, es una maravilla. Y después es todavía... microcirugía también, ¿no? Claro, sí, entrar sí, a cada sí. conducto sí, y a con, cada... Claro, con lupas, ¿Qué pensabas cuando te decían? Porque te explicaban. Sí, claro. ¿Qué era lo que iba a pasar? Pues, por una parte tenía emoción, por otra parte, a lo mejor miedo, como todo ser humano. Ya entrar al quirófano. Claro que sí, es miedo. Pero a final de cuentas yo sabía que estaba con una persona profesional, capacitada, y a final de cuentas creo que es lo importante. Sí, el hit, gracias, el hit... ¿Qué compromiso, doctor? Sí, que era un compromiso altísimo. ¿Te auxilias de otros médicos? ¿Son un equipo? O somos un equipo, aquí enfrente tenemos una persona que es mi ayudante quirúrgico. No vas a creer, lo hicimos entre tres personas y un anestesiólogo y listo. Entonces, vaya, o sea, fue... ¿No un cirujano vascular? No. No, pues estábamos nosotros. Muy bien. No, bueno, te lo digo bien. Sin falsedad. ¿Cuándo fue la operación? Esto fue en noviembre del 2015. Hace medio año. Poco más no, o menos. No, del 2014. Entonces, se va a cumplir 2 años. En el próximo noviembre. 2 años en el noviembre. Y nos fue muy bien, porque después de ahí... ¿El hospital donde operaste, qué dijiste? ¿Iba a hacer una cirugía? No, lo comentamos con el director del hospital. Acudimos con el notario público. Pues también hay trámites legales. Sí, claro. ¿Tú ya hiciste todo tu papeleo para cambiar también tu personalidad? No, todavía no se ha podido, lamentablemente. ¿Por complicaciones legales? ¿O? Complicaciones legales, ¿qué económicas. Necesitas? O sea, es más fácil la operación médica que es... Sí. Pues sí, que es un verdadero reto científico que el papeleo jurídico. Sí, bastante. Ahorita me platicas de eso, ¿no? Claro, para sí. continuar, porque también es un tema, ¿no? También es un tema. Fíjate que ahí nosotros... Sí, los abogados son más enredosos. Le pedimos el auxilio al notario, lo cual él también sorprendido. Es la primera fe notariada formal en el estado, entonces... O sea, la voluntad de ella de que quería hacerlo. Claro, sí. Entonces el notario también con una posición... Perdón, que quería mandar un tuit maravillosa. Para que nos sigan quienes nos están viendo. Bueno, hay que pedirle a Marta Silva que ya mande un tuit sobre esta entrevista para yo poderlo retuitear. Ojalá me esté escuchando. Bueno. Claro que sí. Entonces... Se hace la fe y también con el director del hospital se dice en abierto, mira, aquí está todo lo legal, las posiciones, todo firmado. Hay un papel muy importante que es la mamá de Aline. Es fundamental. Tu familia, ¿qué pasó? Después de que al principio, como muy pequeña, tú creen que fueras un niño, según entiendo por tu comentario anterior. Pues... Por parte de mi mamá, gracias a Dios, siempre he tenido el apoyo, que por cierto le mando muchos besitos. La saludamos también. Sí, señora, mucho gusto. Encantadora. Sí, entonces, gracias a Dios, he tenido mucho apoyo por parte de ella. Por parte de mi familia, además, pues sí ha habido como que... dudas, confusión, yo creo que a todo el mundo le pasa. Problemas, como todo, y yo creo que como toda chica transgénero, transexual o travestis, atraviesan este tipo de situaciones. Entonces, pues sí, es un desbalance. ¿Tú ya te vestías como mujer? ¿Asumías personalidad mujer desde antes de la operación? Sí, sí, ya. Ya tenía, que eran aproximadamente 8 años, sino es que un poco más. Que eso también debe ser una complicación en la vida. También, bastante. Sí, si me quieres platicar de eso, ahorita me lo comentamos. ¿Y qué pasó con el abogado? ¿Qué pasa con él cuando el notario hace esto? Fíjate que da la fe él, se sube a esto, entonces ahora lo que resta es la política pública para que en el acta de nacimiento
Porque, por ejemplo, en el artículo... No, te puedes cambiar el nombre. Digo, no debe ser algo complicado. No, no, pero es que en el acta dice varón nacido vivo presentado tal, ¿no? Entonces, por ejemplo, perdón, en el Distrito Federal, en la Constitución allá, en el artículo 38, fracción 2, te dice que esta reasignación, pero hay un adendum. ¿Qué es? Ese es parte de lo que sucede como que le da un tinte no justificable de discriminación, porque te dice una leyenda, fue varón y ahora es mujer, y ahora se llama tal. Entonces, al INAI es donde hemos platicado algo mucho. Algo parecido a lo que pasó con las adopciones de niños. Así es. Las actas de nacimiento ya no dicen que un niño es adoptado, porque precisamente se prestaba a discriminación. A es justo a eso. Entonces, esa es la parte donde la mirada social, por ejemplo, el INAI es profesional, tiene sus estudios en... ¿Diseño de imagen? Diseño de imagen, informática, todo este asunto. Y yo creo que está mejor en tu voz que lo cuentes. Claro. ¿Cómo es que tú llegas a pedir trabajo? Ah, muy bien, pues... Ahora sí que uno llega a lo mejor con un currículum o solicitud. Eso te ocurre ahora ya. Claro. Entonces, obviamente ven lo que es la foto, preséntate la entrevista, preséntate a lo mejor un examen. Cuando uno se presenta ya dices, muy bien, que pasaste a lo mejor el examen. Viene ahora la parte de, ahora permítenos tus documentos. Traes tus papeles. Entonces, cuando dicen, oye, pero pues es que aquí el papel estamos solicitando una mujer y aquí dice que eres hombre. Entonces digo, bueno, pues al final de cuentas lo que importa es mi imagen, lo que estás buscando pues una mujer y lo que está importando. ¿Tú les informas desde antes? Al principio traté de hacerlo de las dos maneras. Al principio sí les informaba, si les decía desde el primer momento era un no definitivo. Rechazo total. O sea, completamente. Si no lo decía, mínimo me daban la oportunidad a lo mejor de presentar a lo que era un examen, a lo mejor mostrar un poquito mis capacidades. Lamentablemente creo que eso tampoco es suficiente, ya que cuando... uno les dice, o lleva uno a lo mejor su documentación, que ven que en tu acta dice lo que es varón, pues dice, no, pues, ¿sabes qué? No te puedo dar tu trabajo. Y dice, mejor te ves ir a tal lado, mira, así. Allá ganan más, vete a las calles, allá con fulanito, sutanito, perenganito. Que es discriminación, ¿no? Lamentablemente. Es las situaciones que vivimos día a día. Me imagino que debe ser muy complicado, pero hay que visibilizar esto. Hay que visibilizarlo porque la realidad está en las calles. La realidad es que el estar, por ejemplo, en el Pleno, ¿no?, en el Congreso, las políticas públicas son un dictado de la necesidad de las personas. Entonces, esto es una realidad. Bueno, pero ni siquiera se ha podido hacer el cambio, aún incluyendo la leyenda esta. En Guanajuato no hay esa posibilidad. ¿Qué te dicen? No sé, ¿has consultado abogados? Fui una vez al registro civil y pues sí me trataron de una manera demasiado grosera. Me pasan con uno de los abogados. ¿Esto recientemente? Fue aproximadamente hace como un año a lo mejor después de lo que fue. O sea, en este gobierno, con estos actuales funcionarios del registro civil. Así es. Que dirige Rito Padilla, por cierto. Entonces me presento, le platico o le expongo lo que fue mi caso. Bueno, todavía no había dicho que ya había hecho una operación. Y dije, ¿sabes qué? Es que quiero pedir informes para pedirme, un cambio de nombre, así. Y si ¿crees que así es de fácil? Dije, no, estás muy equivocada, no son las cosas así de fácil. Y le digo, bueno, entonces, ¿qué tengo que hacer? Demuestra que ya eres otra identidad o que eres otro género. Dije, sí, tengo pruebas. Tengo un acta notariada donde te puedo comprobar mi cambio de sexo. Pues, de todas formas, aún así, se busca otra parte porque aquí no. Esa es culpa de ustedes porque quieren hacer... O sea, regañándote. Sí. O sea, al final de cuentas, terminé regañada de filón. Creo que lo que queda es un juicio. Uh-huh. Hacer un juicio, ¿verdad? Sí, entonces sí, no me dijo... Que debe costar, como el caso de los matrimonios de personas del mismo sexo, que ya saben que tienen que pagar 40,000 pesos para que camine un amparo por el trámite, lo que el abogado cobra. Sí, entonces, bueno, pues mira, la propuesta... Vamos a investigar más el caso. La propuesta humana, ahí está. Me parece perfecto. Yo creo que los sentimientos, por ejemplo, la vida que lo hemos platicado, cómo te cambia... Y las múltiples formas, algo que me sorprendió mucho fue lo que me dijiste. Uh-huh. Me dice, es que la violencia que se ejerce sobre ellas es a partir de la pobre educación de los demás.
Y eso es muy doloroso. Y de los prejuicios. Y eso es muy doloroso. ¿Cómo ha sido tu vida después de noviembre de 2014? ¿Cómo fue el acostumbrarse? ¿Cómo fueron esos primeros meses? Y ahora después, pues que ya pasó un tiempo razonable, ¿cómo te sientes? Pues al principio me sentía feliz porque decía, a final de cuentas hice lo que yo quería, logré algo que soñaba. Entonces me sentía realizada de cierta forma. Dije, bueno, ya con esto se van a... O a lo mejor tengo otra oportunidad para un sinfín de cosas. Lo que no contaba era precisamente con la ignorancia, a lo mejor, de la gente, este tipo de prejuicios. Y pues es ahí donde viene a lo mejor una racha de... falta a lo mejor como de... ¿Cómo explicarlo? Un destanteo emocional. O sea, sigue el tobogán emocional. Sí, todavía sigue aún después de ello otra adaptación. El darte cuenta que, a final de cuentas, uno acepta lo que es una chica transgénero. No somos unas mujeres, soy una chica transgénero. Entonces, creo que eso es lo más difícil, aceptarlo. Y darse cuenta, pues, a lo mejor de la sociedad que nos rodea, que las oportunidades no son muy amplias para nosotras, muy limitados los accesos a muchos lugares, a mucho todo. Entonces, ¿ahorita no estás trabajando, Aline? Ahorita actualmente estoy como, bueno, no sé lo que decir, dando show lo que es en un lugar muy concurrido de aquí de la ciudad de León, dentro de la transformación, lo que es la caracterización de artistas. Ahorita es a lo que me dedico. ¿Cantas, haces algo por el estilo? Así es. ¿Pero tú quisieras trabajar en otra cosa? Claro, obviamente. Así que desempeñar a lo mejor mis estudios. Pero pues lamentablemente no se ha podido. Traté de incursionar dentro del mundo del modelaje, de la actuación, todo eso. Traté de estudiar actuación cuando estuve en el DF. No me lo permitieron, me cerraron las oportunidades de decir, ¿sabes qué? Pues es que eres esto. No podemos. ¿O para qué te metes? A final de cuentas, para hacerte de un hombre... tienes que pasar hasta 10 años. Después de ahí, lo único que te pueden agarrar es con que para el payasito, para el bufón, para la que va a hacer reír, para esto, para lo otro. ¿Para qué inviertes en una carrera de actuación? Nadie ve tu talento, tus posibilidades, sí, de crecer, de aprender y todo, sino, claro, el hecho de que eres transgénero. Así es. Pues sí, es una evidente discriminación, una situación muy complicada. Sí. ¿Has acudido a las manifestaciones que ha habido recientemente? Sí, ¿Eres militas en el movimiento LGBTT? Sí, de hecho estuve como representante también para el grupo de que estoy trabajando actualmente. Fui reina también de la comunidad gay y representante en el 2009. Y actualmente, pues sí, como imagen de la primer chica transgénero aquí en León, Guanajuato. ¿Y León es más complicado que otras ciudades, tú crees? Creo, ¿es lo mismo en todas partes? Creo que es lo mismo en todas partes. Dentro de México hay todavía muy cerrada a lo mejor lo que es la mentalidad dentro de estos asuntos, estos temas. Todavía son como que temas tabú. Gabriel. Señor, ¿vas a seguir, pues, practicando este tipo de operaciones? ¿Tienes más solicitudes? No. Mira, yo lo hice en ese momento, bueno, por yo creo que la filia, el don de gente que le veo, la mamá de Aline, las necesidades, esta historia de vejación que en su momento yo creo que no es merecida por ningún ser humano. Me da la impresión, no te digo que no, pero bueno, si en su momento hay otra historia de vida, así como hay otra historia de cáncer, como hay otra historia de trasplantes, hay otra historia de donación de órganos, sin duda estaremos puntuales ahí. Eso sí, precisos, organizados, éticos, bajo academia, bajo ciencia, bajo protocolos bien establecidos, con formalidad, con seriedad. Y bueno, yo creo que no hay ningún problema. Me da la impresión que cambiar la mirada de los servicios de salud para la atención a las personas transgénero es urgente. No velas con minusvalía, con una mirada que no sea la de la honestidad y no sea la de la atención del servicio, porque también hay historias donde no son bien atendidas, bien vistas, así como también, por ejemplo, las detenciones en las atenciones médicas o, por ejemplo, en las cuestiones de detención de la libertad, porque eso también es un problema. Ellos no tienen
los meten a las cárceles y así debe ser, o las detienen y son vejadas en porque van a la cárcel de hombres. Porque van a la cárcel de hombres. Entonces, vaya, yo creo que esto no puede ser, esto es un pensamiento humano, es una realidad y es algo que nosotros, bueno, si nos pueden decir que empujamos por un mejor planeta, pues sí, sí votamos y por ahí. Vivimos en un estado que se caracteriza además por un alto índice de violencia contra las mujeres, así que tú te convertiste en mujer también, por también. Ahí es un problema, ¿no? Así es, lamentablemente. ¿Conoces más chicas en tu caso? ¿Qué tan abundante es la población? Chicas transexuales, sí, conozco varias, ahora sí que prácticamente dentro del antro al que trabajo, pues... hay un espacio para todas ellas, ya que lamentablemente... ¿Y hasta, todas quieren operarse en un momento dado? No. ¿No es la meta de todas? No es la meta de todas. Creo que ya eso es algo con lo que se nace. No muchas personas desean hacerlo. Eso ya es como que muy personal. Bueno, pues aprendimos hoy más de muchas cosas. Sí, este es un aprendizaje de vida. Es el ser humano, es... perdón. Nuevamente nos damos cuenta que es un libro y que sus hojas son inagotables, y así como las letras de oro de Aline, están las de todos. O sea, dejar el mensaje que fe y esperanza sí hay. A las personas que tienen este terreno, alguna duda en su sexualidad, hay que tener este valor, es un ejemplo, hay que tener esa fuerza. Nadie está por encima de nadie. Me parece que este es el terreno de la igualdad. Este es el terreno de sacar los corazones, sacar la dignidad, la solidaridad, pero por supuesto también el libre albedrío, que eso es lo que nos caracteriza al ser humano al llegar a este planeta. Así es, como especie, ¿no? Hacer lo que nos proponemos, lograr lo que nos proponemos. Respetando a todo tu entorno y respetándote a ti mismo. Y me parece que este es un caso de Aline que yo le admiro y le sigue admirando, porque aparte es líder y ella se ha hecho ya líder en incluso llamarlos a la propia manifestación y decir, no, eso que estás haciendo de quitarte la ropa, de beber en público, hay niños, hay padres, eso también se lo celebro, de que estás rigiendo a tu propia comunidad. Gracias, gracias. Sí, pues sí. Porque hay que cambiar también la imagen, ¿verdad? O sea, claro que no, sí. No, esto que decías de ser el payasito, ser el personaje de circo. Claro. No, se debe dignificar a la comunidad gay en general llamada, claro. Pero con todas sus especificaciones, ¿no? Claro que sí. Ahora sí que la gente no tenga siempre lo que es el mal concepto de una chica trans, ya que siempre lo que creían es que son chicas muy libertinas, con una imagen deplorable. Entonces hay que cambiar todo como esto. Gente normal, común y corriente. Sí, claro, somos seres humanos con sentimientos, con pensamiento, con capacidades como cualquier otro ser humano, con muchas cosas por ofrecer. Entonces lo que requerimos simple y sencillamente es oportunidades. Y gente que se abra y que sea comprensiva de esto, ¿no? Claro que sí. Claro que sí, sí. Y además pueden ser quizás excelentes colaboradores en cualquier tipo de proyectos, me imagino. Por supuesto que sí. Yo creo que disciplinados, entrenados, todos tenemos derecho a todo. Y bueno, pues la oportunidad de fallar. Porque esa es también una bendición de trabajar, de insistir. El talento tiene que tener la característica de tener el tesón del trabajo de todos los días. Si no, no se llega a ningún lado. Pues muy bien, les agradezco mucho a ambos. Los felicito a ti, gracias, por el éxito de la operación médica, que es, muchas gracias, todo un reto profesional, Gabriel. Sí. Y a ti por tu decisión, tu voluntad de salir adelante. Muchas gracias. ¿Sí? Gracias, gracias. Y mucho éxito en el futuro. Muchas gracias. Que superes todo esto. No, mil gracias por haberme invitado y pues honrada estar aquí con ustedes. Y regresa pronto, platicaremos de otros temas. Sobre claro todo sí, el aspecto jurídico, que me parece que está en proceso, está atorado, y es muy interesante que pueda pasar ahí. Claro que sí. Y bueno, que quede claro que en registro civil la trataron muy mal. Sí, ni siquiera nada de calidez. En instituciones médicas ni hablar. Muy bien, muchísimas gracias. Aline Hernando, la primera mujer transgénero de Guanajuato, y Gabriel Pérez Corona, el doctor Gabriel Pérez Corona. Voy a una pausa.